Cerfiñano, una aldea de Santa Cesárea Terme, es una comunidad de 1.800 almas que conserva el encanto de la provincia del Salento, sin alteraciones, sencillo, soleado y acogedor. El campo aún conserva los recuerdos del pasado, particularmente evidente en la sección de la calzada romana, probablemente conectada con la red de carreteras Trajano-Calabra. El centro histórico de la ciudad puede atraer la atención del visitante atento a la búsqueda de bellezas histórico-artísticas. La arquitectura religiosa se expresa en la iglesia parroquial dedicada a la Visitación de la Virgen, terminada en 1806. La iglesia recuerda el esplendor del rococó y se refiere a los sistemas arquitectónicos de fines del siglo XVIII. Frente a la matriz, en Plaza Vittorio Emanuele, exactamente en el centro de la ciudad, se encuentra la majestuosa columna votiva Osanna, una de las más antiguas del distrito. En el ámbito de los edificios eclesiásticos y parte de la piedad popular, son interesantes las capillas de San José y la de la Virgen de Constantinopla, esta última conocida por muchos como Santa Loya, por la antigua presencia del altar votivo dedicado al santo obispo Eligio. Más reciente es, en cambio, la iglesia de San Antonio, construida en 1938 por los hermanos Miggiano en cumplimiento del voto de la madre. Siempre desde principios del siglo XX merece mención la iglesia de la Inmaculada Concepción, llamada por los fieles Chiesa de la Congrega. En el territorio que limita con Santa Cesárea Terme se encuentra la iglesia de la Madonna del Libri. La iglesia del siglo XV está vinculada a la antigua devoción campesina de la Virgen del Agua, precisamente Idri, del griego hidro. Majestuoso es el campo que rodea Cerfiñano, rico en arquitectura rural antigua con un sabor milenario. De hecho, los antiguos olivares tienen siglos de antigüedad, salpicados por las silenciosas paredes de piedra seca que protegen el hermoso patrimonio de esta comunidad del sur del Salento.